Estamos en Cantabria. Cantabria, concretamente en Pesagüero. Repetimos Pesagüero y vamos a comer aquí. Lucía nos ha dormido hoy. ¿Entre los dos? Es la mejor medicina contra el mareo. Dormir. El truquito. El truquito. Me gusta. Eso o botarle encima a la peña, pero yo no creo que esa sea la mejor solución. La etapa de Cantabria es un poco diferente al resto. Las otras han sido más intensas, han sido prácticamente concierto diario y viajar, concierto diario y viajar. Y esta etapa va a ser un poco más extensa. La idea de estar estos 4 días en Cantabria es rodar un piloto de un documental. Para ello nos acompañan nuestros compañeros de Arena Comunicación, que van a encargarse del rodaje de este documental, y necesitamos más días para buscar una interacción con la gente del pueblo. Entonces, diferentes músicos se van a desplazar junto con diferentes gentes del pueblo, van a realizar diferentes actividades que realizan en su vida diaria. Después, en modo de agradecimiento, se va a realizar un concierto donde todas estas personas que han ido enseñando a estos músicos se da la vuelta un poco y son los músicos los que enseñan su arte a estas gentes. Este concierto se realizará al lado de una ermita con unas vistas increíbles y será el colofón de este capítulo piloto documental. Pues Al Final Música en Cada Rincón pretende llevar la cultura a sitios en los que normalmente no está, y el documental va un poco sobre eso. Y más allá, no es solo que vosotros llevéis la cultura, sino que también vosotros os enriquecéis de lo que os da la gente. ¿Quién es este señor de aquí? ¿Quién es este señor? Porque va sin mochila, yo no le reconozco. Bueno, ¿a dónde vamos, chavales? Creo que nos va a hacer un masaje primero. ¿Ah? Y luego es una especie de terapia así con aromas. Eso me han dicho, ¿eh? No creo que... No sé si te han dicho bien, ¿eh? No, que no se calla. Mira qué paisajes nos da Cantabria. Cantabria infinita. Pidiendo buena galería. Esa piedra pide, ¿no? Esa piedra me está pidiendo... Esa piedra pide. Hombre, más fresco vas a ir. Más fresquito, sí, con el aire dándote. Bueno, aquí estamos en el Pesagüero, en el valle. Qué bonita cosa, Fermín. Cuenta. Nuestro nuevo colega Ramón me ha dicho que tenía 14 años. Oh, mamá. ¿Cuántos años crees que tiene ya? 13-14, dice Ramón. ¿Cuántos dices tú? Pocos más. Pocos más. Es que no teníamos concierto, no había carga y descarga, pero no podemos perder la forma. Entonces, todos a coger pacas. Calentito, del tiempo. Ah, del tiempo, bueno, de templadillo aún. Recién hechos. Unos Nicanores de Boñar, ¿eh? Unos Nicanores de Boñar. Desde 1880, fíjate los años que lleva en la furgo, chaval. A ti, Javi, porque te quiero muchísimo. Estamos aquí viendo las artesanías para los objetos que hace Raúl. Tan chulo, ¿no?
Mi labor, junto con la de mi compañero Javi, es la parte audiovisual. La parte audiovisual tiene bastante importancia porque Soacay y Música en Cada Rincón le da mucha importancia a que la gente que no puede acudir a estos conciertos, viva de alguna forma la gira. Entonces, se hace en forma de etapas y se va consiguiendo de esa forma pues un poco retransmitir todas las fases del día a día para conseguir transmitir toda su esencia, ¿no? La esencia que el espectador quizás busca, que no solo es el concierto como tal, sino también pues, una pequeña vivencia, una pequeña broma, la convivencia, conocer un poco a todo el equipo. Para mí lo que diferencia Música en Cada Rincón de otros proyectos es la búsqueda de la excelencia. No solo de la excelencia técnica, sino de la excelencia visual, de la experiencia como espectador de un concierto en directo, con música en directo, con músicos de alta calidad, con un repertorio increíble y con unas vistas que no son usuales para ese tipo de conciertos. Y la verdad que muy agradecidos de poder estar también en este proyecto. Tercer día en Cantabria. Estamos aquí, hemos hecho diferentes actividades, entre ellas, como no, en una gira, en una dura gira, hay que cuidar la salud física. Bueno, se está grabando ahí una escena del documental. No puedo entrar para no molestar. Ya lo veréis cuando toque. Y nada, seguimos. A ver, la tarde va a estar movidita. Vale. La tarde va a estar movidita porque, bueno, va a haber equinos. Va a haber caballos y seres humanos. Y caballos y seres humanos, va a haber calor, va a haber cuestas. Ole, ole. Eso no va a salir. Son cuatro ingredientes. Súper tarde. Nos han dicho que los caballos no son los caballos muy de paseo. Son caballos más bien salvajados. Son caballos racing. Bueno, ¿estáis listos? Ok, let's go. Ok, let's go. Bueno, pues mi labor en este espectáculo es principalmente como músico, percusionista, pero como sabemos las dimensiones de este proyecto, al final toca también cargar, descargar, ayudar en todo lo que se pueda cuando estás en una casa o lo otro. Entonces, como músico, pero si no, en todo un poquito. Todo terreno. Y en esta etapa que hemos pasado por Cantabria, para mí ha sido curioso a la vez que especial, porque hemos conocido a mucha gente del entorno rural y en cierto modo pues, he encontrado muchas similitudes con nuestra vida, porque al final nosotros también, aunque seamos un colectivo, pasamos muchas horas individualmente pues, trabajando para que luego haya un resultado. Esa forma de trabajar pues, yo creo que nos conecta.